En la presente jornada, la Seremi de Desarrollo Social de la región de la Araucanía, junto al alcalde de la comuna de Angol, visitaron el albergue para personas en situación de calle de la capital de Malleco, que comenzó su funcionamiento durante el mes de agosto, en donde también ambas autoridades realizaron el lanzamiento oficial del plan Protege Calle en Malleco, visitando personas en esta condición en Angol. Y ahora nos encontramos acá en el albergue, que también ha sido habilitado en conjunto con la Municipalidad de Angol, donde nosotros realizamos un aporte de 57 millones de pesos, donde nosotros lo que buscamos como Seremi de Desarrollo Social, en conjunto con el municipio, de poder entregar un abrigo, un lugar donde las personas puedan acercarse, especialmente cuando el clima no es favorable, especialmente este invierno que ha sido bastante crítico, donde ellos puedan contar con un techo y contar con la alimentación y un espacio cómodo para poder pasar estas inclemencias climáticas. Hemos tenido la presencia de un buen grupo de personas que están en situación de calle, que están haciendo uso del albergue, y otros que no lo hemos podido convencer. Claro. Ellos prefieren quedarse en su lugar donde están, y allá nuestro equipo, que es otro equipo independiente del albergue, va a dejar el desayuno, el almuerzo, la cena al lugar donde ellos están. Así que agradecer indudablemente este importante aporte que nos hace la Seremi de Desarrollo Social a través de nuestra Seremi y a través de sus equipos de trabajo, puesto que eso permite que hoy día nosotros podamos darle un poco más de calidad de vida a estas personas. En la misma línea, la directora de Desarrollo Comunitario, DIDECO, de la Municipalidad de Angol, la ex gobernadora Katia Guzmán Geishbuller, dio a conocer la cantidad de personas que actualmente residen en el albergue comunal y hasta qué tiempo aproximado estará en funcionamiento el antes mencionado albergue para personas en situación de calle. Bueno, esto es un albergue que nosotros como municipalidad ya tenemos habilitado e implementado desde finales del mes de julio, donde en este minuto contamos con 14 usuarios, personas que estaban en situación de calle y que voluntariamente optaron a estar en este albergue que va a estar habilitado y funcionando hasta finales de noviembre, principios de diciembre, son 120 días. Acá ellos están en un lugar cómodo, en un lugar calentito, donde reciben alimentación. Están al cuidado también de un equipo multiprofesional que les brinda no solamente los cuidados básicos, sino que también los ayuda a interrelacionarse con otras organizaciones en la comuna y también a desarrollar ciertas habilidades que ellos tienen. Cabe destacar que el plan Protege Calle en Malleco contempla la preocupación constante de las personas en situación de calle, con alimentos, abrigo y salud, donde es importante señalar que la Seremi de Desarrollo Social desembolsó una cantidad superior a los 80 millones de pesos entre la implementación del albergue de la comuna y este plan denominado Protege Calle.